You know the girl I used to know. You're turning my world upside down. Somos el hombre negro y vosotros sois ¡Escoria Blanca! Las locas, locas aventuras de El Hombre Negro. Nuestro estilo linda entre la psicodelia y la música New Age, muy de los 80. Y grincos, hacemos grincos también. Algunos dicen que hacemos avant-garde extremo, aunque yo prefiero el término libre fusión. Hacemos grincor, acid, jazz, menstrual. Yo soy Alex, y soy batería, y básicamente toco la batería. Yo soy Víctor, soy el guitarrista, canto y compongo las canciones y muchas letras también las he hecho yo. Las malas, las dos que no se entiende la letra, el resto las he compuesto yo. Soy Richardson Starkiller, el cantante, líder y de algún modo alma mater del Hombre Negro, y soy el que compongo las letras, el que canto, el que toco el didgeridoo, un tubo de madera muy fino de los aborígenes australianos, muy difícil de dominar, y también un tubo de PVC de obra para meter cables. Yo toco la pandereta. No sé qué hago aquí. Y también está Antón. Es el bajista, pero hoy no ha podido venir porque está en un retiro espiritual. ¡No! Está en una competición de karate. Está de exámenes para ser monitor de tantra tibetano, pero vaya que a los conciertos suele ir. A dos. Llevamos unos 11 o 28 conciertos y la verdad es que no ha venido mucha gente, pero la gente que nos sigue les suele gustar, los 5 o 6 habituales. A mí me felicitan al final. Hemos hecho ya muchas actuaciones, algunas en sitios abiertos y estadios, no solo en salas. Y hasta tenemos nuestra pequeña troupe de fans que nos sigue a todas partes. Básicamente viene la novia de Víctor, la novia de Ricky y un par de amigos. Y Rodrigo. ¡Nuestro manager! Sí, la verdad es que mi novia viene a todos los conciertos, lo que luego no me permite, ni de fiesta, ya sabes. Pero esto no sale, ¿no? Esto lo cortas o cómo va esto, ¿eh? Las fiestas después de cada concierto son míticas. Pero vaya, es lo que se espera de unas estrellas del rock, ¿no? A las fiestas tengo que ir yo solo porque Ricky y Víctor son un poco calzonazos. ¿Qué? Drogas, alcohol, sexo desenfrenado, pastillas, marihuana, porros, jeringuilla, hielos, de todo. Básicamente me emborracho con Canimocho porque no me llega para más. Una vez me quedé en un botellón que hicimos. Sí, 20 minutos. Cuando vienes a una de nuestras fiestas, nunca sabes dónde te vas a despertar. Si en un parque, en un pantano o incluso en la cárcel. Ya ha pasado. Generalmente, cuando vomito por tercera vez, intento no beber más. Pero cuando veo que estoy solo en un parque, intento beber hasta dormir. En tu cumpleaños me quedé toda la noche y bebí. Sí, fue hace 4 años y fueron 2 mixtas. La verdad es que es muy peligroso salir con nosotros de fiesta. Dios, qué imbécil eres. ¿Qué has dicho? ¿Perdona? Que eres imbécil. Ah. Cuba no es algo extraño. Que nosotros sepamos, no tiene novia ni novio. Después de los conciertos se va a meditar o algo así. Sí, la verdad es que es bastante espiritual. Me atrevería a decir que después de mí es el que tiene más vida interior. A dormir. Después de los conciertos me voy a dormir a casa. Sí. A dormir, ¿eh? ¿Eh? A dormir, ¿eh? ¿Qué? Ya sabes. Luego... ¿Eh? A dormir.
Las relaciones entre todos son un poco difíciles a veces, pero en general bien. Entre Alex y yo no suele haber ningún problema, pero con Ricky ya sabes cómo es. Vale, muy bien, pero Víctor, estás muy alto. Te he bajado ya dos veces, tío. Estás muy alto. Pero es que no te tienes que haber gastado tanto dinero en eso. Estás muy alto. Absolutamente perfecta. No hay apenas roces entre nosotros. Tenemos personalidades diferentes, pero compatibles. Mira, me toca la polla, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si esto es un ensayo, es un ensayo. Sí, si no te digo ahora lo que haces mal, no te lo digo nunca. Esta canción, si no la hubiese compuesto yo, no existiría. Mira. Es por su obsesión. Él cree que está por encima de todo y que todo tiene que pasar por sus manos. Cree que es una especie de líder. Soy el líder. Y es una presión que llevo bajo los hombros, contentar a los fans, llevar por el buen camino a estos chicos. La verdad es que es algo muy difícil. Es difícil, pero además es gratificante. Imbécil. Está quedando bien, ¿no? Si tú lo dices. Que sí, hombre, ya verás. Uno más y nos vamos, ¿vale? Vale. Ese de ahí. Disculpe, ¿podríamos hacerle unas preguntas? ¿Eh? Unas preguntas. Queríamos preguntarle si conoce Ultra Clean Repair 2 para coches. ¡Ay, claro, joven, pregunte! Bueno, ¿conoce Ultra Clean Repair 2 para coches? ¡No! ¿Quién es? No es una persona, es la solución para las rayaduras de su coche. ¡Ah, qué bien, qué útil! Sí, de verdad lo es. Déjeme que le haga una muestra. ¿De qué? De Ultra Clean Repair 2 para coches. ¡Ah, hola! ¿Señor, se encuentra bien? ¡Claro que sí, caballero! Bueno, pues si me permite, vamos a usar el producto. ¡Ay, con amigos como estos! ¿Quién necesita enemigos? ¡Sipi, sipi, sipi! Perdone, ¿tiene algún problema? Mi gato es muy avaro, ¿sabe? La caja de arena es solo suya. ¿Su gato? ¿Qué tal? Mira, vamos a grabar ya el plano limpiando el coche. Mire, caballero, ¿ve esta mancha de aquí? ¡Por supuesto! Pues verá cómo con Ultra Clean Repair 2 para coches lo quitamos en un momentito. ¡Qué bien, qué bien! ¡Me encanta la magia! ¡Howards! Dios mío, vámonos ya. Bueno, ¿qué le parece? ¿El qué? La limpieza de su coche con Ultra Clean Repair 2 para coches. ¡Pero si yo no tengo coche! ¡Pero si este es su coche! ¡Se lo acabo de limpiar! ¡Eso es imposible! ¿El qué? Yo no tengo coche porque me da vergüenza reconocerlo, pero tengo miedo a las guanteras. Pero si le he visto cerrar el coche, aún tiene las llaves en la mano. ¿El qué, esto? No, mira, es la llave de mi diario. Dios, vámonos ya. No, si yo me voy antes. ¡Adiós, señor mío! Dios, qué enfermizo ha sido esto. ¡Tachán!